Un vehículo con dos cadáveres fue abandonado en la colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El automóvil marca Seat, modelo León y color plata, fue reportado como abandonado por vecinos de la zona, quienes dijeron que permanecía en la calle José Joaquín Arriaga. El olor a putrefacción fue el que levantó la sospecha de los colonos, quienes procedieron a reportar el caso. La zona permanece acordonada. No se ha dado a conocer la identidad de las víctimas.